¿Qué tal? Yo soy Charlie y en el día de hoy traigo un video tutorial para correr Drupal en local, en concreto en Windows. Esto lo hago porque estoy recibiendo varios mails y comentarios de errores que les arroja Drupal cuando quieren ejecutar determinadas acciones y es nada más que porque no cuentan con un buen servidor I/O con una buena configuración para correr Drupal en su equipo. Hace unas horas acabé de crear uno para Linux, pero yo sé que son la minoría de los usuarios, así que ahora voy a crear uno para la mayoría de ustedes que son los que utilizan Windows. Estoy utilizando Windows XP Service Pack, perdón, Windows 7 Service Pack 1 y en 32 bits. No tengo experiencia con 64 bits, tanto en Windows como en Linux, así que si ustedes utilizan esa plataforma, no puedo ayudarlos ya que nunca lo he hecho. Para correr Drupal, yo suelo en Windows, suelo utilizar por lo general Acquia. Acquia es el mejor que hay para correr Drupal en Windows, por lo menos. El problema es que también hago sitios en WordPress, por ejemplo, y Acquia viene 100% optimizado para Drupal. Por lo tanto, una alternativa a la que suelo recurrir es de Uniform Server. Aquí lo pueden ver. Yo no utilizo WAMP ni XAMPP. Utilizo de Uniform Server. Las ventajas son unas cuantas. Solamente con la instalación, en realidad no tiene una instalación, pero para que ustedes me puedan seguir, ya los valores con lo que trae perfectamente ya pueden correr Drupal sin los problemas que suelen dar los demás. También me permite tener, por ejemplo, poder instalar WordPress o cualquier otro CMS o otras aplicaciones, ya que no viene solamente optimizada para una de ellas en concreto, como lo hace Acquia. Y la otra gran ventaja es que, como mencioné hace un instante, no tiene un instalador. Lo que hace es te comprime una carpeta y la carpeta es nuestro servidor. Dicho de otra manera, si tú tienes, por ejemplo, creas una copia de seguridad y sueles restaurarla cada X tiempo, puedes perfectamente tener tu servidor en un pendrive o en un disco alternativo y cuando restaures tu sistema, sigues teniendo tu servidor con la configuración que hiciste en un principio, con las bases de datos y demás. Y esto es algo que a mí en lo general me encanta, ya que yo suelo restaurar bastante seguido la copia que tengo con Windows, ya que cuando decrece el rendimiento, vuelvo atrás y otra vez sigo con donde había hecho la copia de seguridad. Y al tener el servidor en un disco externo, no pierdo absolutamente nada de mi trabajo. Esa es una de las cosas que realmente me encantan de Uniform Server, que no lo puede hacer XAMPP ni WAMP. Tengo entendido que XAMPP puede hacer una copia, pero bueno, en fin. Esto es solamente restauras tu sistema operativo o lo instalas desde cero, vas hacia el disco duro donde tienes el servidor, le das doble clic al programita y ahí en el mismo momento ya vuelves a tener todo como estaba antes de formatear o de volver a instalar la copia o demás. Así que estoy aquí en la página del programa www.uniformserver.com. Aquí tienes el botón de download, de descarga. Nos está llevando a ThoughtForge. Y aquí tienes la última versión, por lo menos al día de hoy, 31 de enero ya del 2012. Coral 8.0.0. Yo ya la he descargado, ¿sí? Haces clic aquí y la descargas. La tengo aquí. Doble clic. Y como es una carpeta, no importa en realidad el lugar donde la instales.
Solamente por hacerlo más sencillo, lo voy a instalar en el nombre de mi usuario, extraer. Sí, en realidad dije mal, instalar, no es este, no se está instalando, se está extrayendo. Y ahora, si regreso a mi usuario, aquí lo puedo ver, Uniserver, doble clic, y este es mi servidor, mejor dicho. Lo único que tendría que hacer es mover esta carpeta hacia otro lugar, puede ser un pendrive o un disco duro alternativo, y todo mi servidor se estaría yendo con todos los archivos de configuración y demás. Voy a hacer doble clic, www, como quizás lo hayas imaginado, es la carpeta donde tienes que colocar tus trabajos. En este caso puede ser Drupal, por ejemplo, WordPress o demás. Y bueno, todos los archivos que conlleva Uniform Server. Para instalarlo tienes dos maneras como servicio. Esto es que cuando prendes la máquina ya automáticamente Apache y MySQL se están ejecutando, o como programa. Yo lo que suelo hacer es botón derecho, propiedades. En realidad no sé si se necesita, pero como Windows es tan particular en esto, compatibilidad, tildo el nivel de privilegio, ejecutar este programa como administrador. Aplicar, aceptar, y esto me evita dar botón derecho, ejecutar como administrador. Automáticamente, cuando doy doble clic, me está saltando el antivirus. Esto es normal porque no lo conoce. Digo que se ejecute. Y ahora no lo puedes ver, pero tengo aquí en la barra una carpetita que dice 1, porque esto es, nos permite crear varios servidores. Solamente voy a hacerlo elemental. Dice que para desarrollo no es necesario cambiar la contraseña de MySQL, pero que es una buena práctica que hagamos clic en sí para cambiar la contraseña o no para saltear este paso. Vamos a decirle que sí. Nos pide la nueva contraseña. Yo le voy a poner Drupal. Tú siéntete libre de poner la que quieras. Y luego clic en el botón cambiar contraseña, change password. Y como puedes ver, cada vez que está en verde, quiere decir que está todo ok. Voy a permitir el acceso a mi SQL y me dice que la contraseña se ha cambiado exitosamente. Cierro esta ventana y aquí tienes el control de tu servidor. Si quieres iniciar el mismo, solamente tienes que hacer clic en Start Both, ambos. Y Apache y MySQL cambiarán de color rojo a verde. Y si no, en cada uno puedes iniciarlos por separados. Puedes ver el estado del servidor. Aquí está mi IP. Es accesible desde internet. ¿Sí? Y las demás opciones, Apache, el puerto para las conexiones cifradas, MySQL y demás. Sí, por supuesto, tiene que estar libre aquí. ¿Sí? Y más valores. De momento no tiene español. Estoy intentando hacer la traducción. Si la tengo pronto, con mucho gusto la voy a compartir con todos ustedes y con la gente de Uniform Server, pero de momento no la he podido terminar. Podemos hacer, por ejemplo, en Server Configurations, clic. Aquí tenemos opciones generales. Podemos cambiar los puertos de Apache y MySQL, ver los archivos logs, cambiar la contraseña para el acceso al servidor, si lo quisiéramos, para el SSL y para PHP MyAdmin. MySQL lo mismo. ¿Sí? Podemos, esta opción es para Drupal, es muy efectiva habilitarla.
Tenemos lo mismo aquí en PHP. Él tiene varias opciones. Fíjate que aquí te dice editar la configuración, la actual configuración. ¿Sí? Después tiene para producción y para desarrollo. Esos son los tres servidores que puedes optar por default durante la instalación. Ya viene con Peer y viene para las extensiones. Solamente tendríamos que tildar las que quisiéramos. Tiene una amplia lista de las mismas. Y bueno, tiene muchísimas más opciones. Tiene backup, por ejemplo. Muy, muy, muy completo. Vamos a empezar. Vamos a editar el archivo mi.ini. Aquí lo puedes ver. Y aquí en mi sitio, en el de Linux, si te fijas, ya he puesto varios de los valores. No hay problema de que utilices los mismos. Estos que están aquí, perfectamente tú los puedes modificar aquí. ¿Sí? Fíjate, aquí está la ruta para los directorios y demás. Vamos a hacer lo mismo con el PHP ini. Y si te fijas, por ejemplo, vamos a buscar dieciséis y yo acá aconsejo 1024, así que vamos a cambiarlo, 1024. Este creo que estaba enseguidita, a ver, TTL, aquí está. 36.000. Seiscientos, aquí voy a ponerle 20 megas. Lo mismo con este otro. Max Execution Time. 600. Max Input Time también 600. Y aquí vamos a ponerle 256. Voy a guardar los cambios. Voy a habilitar InnoDB y voy a cerrar esta ventana. Ahora voy a iniciar ambos servicios. Voy a decirle que sí a Apache. Y ahora me va a lanzar mi navegador por default, que es este Firefox. Ya lo puedo minimizar esto cuando se inicie de mi SQL. PHP My Admin. Ahí lo puedes ver. Vamos a crear una base de datos. UTF-8 general-CI. Crear.
Vamos a crear un usuario. Una contraseña, la misma nuevamente. Clic en crear. Voy a editar los privilegios del dicho usuario y voy a asignarle la base de datos que acabo de crear. Voy a chequear todos estos privilegios. Clic en Go. Y ahí ya lo tenemos. Vamos a descargar Drupal. Aquí lo tengo. Lo voy a renombrar. Sitio 1. Vamos a copiarlo al servidor. Uniserver. www. Y ahora no tenemos que hacer más que localhost, sitio 1, clic en guardar y continuar. Voy a seleccionar inglés, sitio 1, esto se supone que ya lo sabes hacer. Y como puedes ver, la instalación fluye bastante. Ya está finalizando la misma. Completamos estos datos. Y salvamos y continuamos. Y ya tenemos nuestro sitio Drupal instalado. Vamos a visitar el sitio. Vamos a ver el reporte. Informes de estado. Status Report. Tenemos los 256 megas. Aquí nos dice por PCL. Solamente tendrías que editar el archivo php.ini y agregar desde aquí a PC estos valores, ¿sí? A dicho archivo. Luego reinicias Apache y ya tendría que estar solucionado. Vamos a hacer lo mismo con la traducción. Vamos a descargar el idioma Spanish. Vamos a ir a módulos. Tenemos que habilitar el módulo Locale. Salvamos la configuración. Ahora vamos a configuración en regional y lenguaje.
Vamos a importar. Seleccionamos el idioma español. Le decimos que lo queremos dentro de Spanish. Clic en importar. Y vamos a ver qué tan rápido lo importa. Como puedes ver, es bastante rápido. Vamos a volver a regional y lenguaje. Y en lenguajes, seleccionamos por default español. Y yo, en mi caso, deshabilito el idioma inglés. Clic en guardar. Es muy, muy importante que instales también estos dos módulos para el idioma español. Localization Updates. Voy a copiar la dirección del enlace. Voy a ir a Módulos. Clic en Instalar nuevo módulo. Voy a pegar la URL del mismo. Clic en Instalar. Clic en Habilitar nuevos módulos añadidos. Y aquí voy a buscar Transliteration. Aquí está. Copio la URL y hago exactamente el mismo proceso. La pego. Clic en Instalar. Clic en Enable Newly Added Modules y vamos a habilitarlos, Localization Update y Transliteration. Los tildo, clic en Guardar. Muy bien, y ahora si vamos a Informes. Informes de estado. Nos dice que hay nuevas traducciones disponibles. Aquí podemos ver. Clic en Update Translations. Y comienza a descargar e importarse las mismas. Como puedes ver, fluye bastante bien. Se lo puede ajustar todavía más, pero sobre todo desde el archivo mi.cnf de MySQL. Pero ya viste como con unos pequeños cambios en el archivo PHP INI, el servidor responde y responde de manera bastante buena a las exigencias de Drupal. Ya ha terminado de descargar y actualizar las extensiones. Otro dato a tener en cuenta es, fíjate que si selecciono, por ejemplo, la base de datos, y le digo de exportarla, clic en Export. Puedo elegir que se guarde en el directorio y de esa manera luego cuando la quiero nuevamente importar, selecciono aquí y se me aparece una lista desplegable y tengo las bases de datos que haya exportado en este directorio para volver a subirlas al servidor. Es realmente una muy buena alternativa a XAMPP y a WAMP Server. De Uniform Server, la dirección es uniformserver.com.
Aquí lo puedes ver. Nada más, recuerda que te puedes suscribir a mi canal youtube.com/DrupalAlSur para estar al tanto de los trabajos que realizo. Y si gustas, me puedes visitar en mi sitio web drupalalsur.org. De momento, esto es todo. Yo soy Charlie, nos vemos.